Finaco hace ya un tiempo que ya está en la calle con la venta de entradas anticipadas. Pero bueno, hoy hacemos la presentación oficial con todos los medios, más de 30 medios acreditados, auspiciantes y bueno, y los amigos que nos acompañan año a año. Con bueno, las novedades que viene muy bien la venta, lo que es la parte al aire libre, de la que la parte agroindustrial realmente se está vendiendo muy bien. Lo que es el salón comercial, ya estamos prácticamente en un 80% vendido. Lo que es artesanos, también la parte de carpas se completa. Así que bueno, vamos a estar con prácticamente el mismo dimensiones del año pasado, que no es poco decir. Lamentablemente las exposiciones de este año, las que ya se hicieron y las que vienen, realmente muy complicadas. Pero bueno, a nosotros, gracias a Dios, este año los expositores nos dicen que sí y podemos lograr armar esta gran exposición. Y con una parte de ganadería realmente muy castigada por la situación climática principalmente. Pero bueno, este año con la asignación de un jurado internacional que viene de la República Oriental del Uruguay, el ingeniero Alejo Guillón, con un currículum realmente muy, muy importante, va a estar presente. Y bueno, ese es el premio que ACHA, la Asociación de Criadores, nos ha dado este año por lo que venimos haciendo en este tema de la jura, ¿no? Así que muy felices, esperando el 5, 6 y 7 para dar comienzo a esto y bueno, que realmente el tiempo nos acompañe y que sea una gran fiesta para San Vicente y la región. ¿Charlas de capacitación como todos los años? Charlas tenemos, sí, el día viernes ya completo. Vamos a arrancar a la mañana con la firma Metal Foro, con una charla realmente muy importante. Posteriormente a las 13:30 arranca el grupo CREA con la reunión regional, con realmente una convocatoria muy grande. Luego viene Remonda Castro de la firma John Deere, también con mucha convocatoria. Y al final de la tarde, a tipo 18:30, bueno, va a estar asignado el salón para la Cámara Industrial de San Vicente, donde ya el año pasado hizo una charla muy numerosa. Así que bueno, este año nuevamente va a estar con una charla de capacitación, que creo que es algo sobre el tema de RT, de seguros, así que algo importante para todas las empresas de San Vicente y comercio de San Vicente, ¿no?